Bueno. Se ha llegado el día, la hora. ¿Como cuántas horas tenemos que estar aquí cubriendo? Fíjese, don Nando, tenemos... Como que estamos cubriendo punches. Quiero ver. Quizás. ¿Será que tenemos unas 2 horas ya? Seguro. Hombre, más como 4. Tenemos. ¿Como 4? ¿Qué horas son? 10, 11. Es la 1. Tres horas de estar jodiendo. ¿Y qué hemos encontrado? Nada. ¿Ya encontramos oro ya? Vaya, alzame esto ahí, porfa, mejor. Alzame esto ahí. Esto lo agarraste. Vaya, alza eso ahí. Mire, encontramos esto, mire, gente. Estos pedazos de teja aquí. Encontramos este no, porque es de Joelito. Encontramos este volado, miren, así que aquí pasa una chibolita. Creo que estos indios, para mí estos indios eran pobres, quizás que ya no tenían oro. Entonces aquí encontró un palo. ¿Qué más encontró aquí? Juela. Encontraron este, juela, miren qué grande, ve. Encontramos este también, esta garra de este otro. Sí. ¿Qué le pasa? ¿Qué más? Y todo este montón de pedacitos. De montón de pedacitos. Y este otro grande. Vaya, Melissa. Se me metió lodo en el fufufu. Se te metió lodo en la rosquilla. Y yo te dije, ¿usted, Juelito? ¿Qué encontró? Más que miren que sucio hemos dejado el agua. Como que andan vacas aquí. Nosotros si nos... Miren, estas dos cuevas las he hecho yo. Esta y esta. Entonces, esta que está aquí es una carita. Miren, esta es una carita. Esta que está aquí, un tejitas, tejas. ¿Qué más hay, Jolito? Esto que era como por ahí así. O sea, que es a grande alcance. Miren esa, ¿cuántos años de tener esa? No sé. ¿Será que tiene unos 100 años? A ver. Quizás, ¿verdad? Y miren esta otra que encontré aquí. Este era un jarrón que tiene una voladita ahí, unas puntitas. Y encontramos esta piedrita, miren. Estaba dentro. Estaba dentro del jarrón, de ese bajolito. Entonces esta piedrita tiene un huequito. Ajá, está bien bonita. Entonces, aquí la vamos a dejar. Y vamos a seguir buscando un ratito más a ver si encontramos algo. Ya llevamos 3 horas, ya. Ya llevamos 3 horas. Ya llevamos 3 horas, vaya. Yo les propongo algo. Ajá. Ustedes me dicen si quieren o no quieren. Diga. Entonces, lo que yo les propongo es de que... Ajá. Si nos vamos... Yo te creí, Pachimirrín. Mira, y ese no ha hecho nada. Y no ha hecho nada, no, va. No, no ha hecho nada. Ella, cuando estará hablando paja y la Rocío con la Juan aquí batallando, y ella, ay, que esto, que lo hace. Ay, mentira, vas a creer, estaba escarbando, mira. Huela. Que ahorita que dejé, porque acordate que mañana pues toca, ¿verdad? Toca. Mañana tenés que sacar Dui. Sacar el Dui, entonces me acordé que tengo que cuidar nada. Ajá. ¿Qué es eso? Es para una chichi usted. Como una nariz. Una punta de una chicha y de una muñeca. De una muñeca, sí. Nando, eso parece un biberón para los niños. Métete en la... Ah, pues. Ah, no, esto es como de los volados que andan las máquinas. Está bonito. Decirle otra pregunta, Nando. Pues sí, yo les quería decir de que quieren ir. Ajá. Porque ya tenemos 3 horas. Ajá. Aparte de eso, tenemos que... O sea, les quería decir si quieren ir. Y si nos vamos aquí por la orilla. Y pues la otra es de que... Ajá. De que pues ya está dando hambre, pues. ¿Almorzaron ustedes? Yo no. No, no almorzamos. Yo solo desayuné. Nano solo ha comido 6 pupusas. Nada más. ¿Cuántas pupusas me comí, Chimere? Es el único que no se lo ha dado, así que tiene que... Tengo dos, mira, Chimere. No, espérate. Teléfono. Mira, entonces... Ajá.
¿Qué dice usted, Rocío? Lo que decían los bichos. ¿Usted quiere quedar? ¿O quiere seguir? Encontrar oro, pero está duro aquí. Es que está estos duro. Indios eran de los que no tenían. Estos indios eran los, pobre, de los más. Eran pobres. Porque la otra es que nos vayamos a bañar, nos bañemos, porque estamos todos chucos. Aquí lo podemos bañar. No, aquí por medio. No, pero allá más abajo. ¿Antes que, antes de que quieran bañar? Aquí medio. Va, pues. Enjuáguense bien, pues. Mira aquí cómo se ve encimita, encimita se ve. ¿Cuáqui? Yo sé que te gusta ahí, mija, pero ya aliste que ya nos vamos ya. La Cuaqui no quiere ir a encontrar otra chibolita ahí. Mira que la Cuaqui le ha gustado. Chimirín, no está, no, no anda sucio vos. Ten saliste y ya ponete en el sol. Linda, ropa bañamos. ¿Ah? ¿En ropa? No, solo, no. ¿Para qué te vas a mojar? Te vas a bañar, pues si vas, vas a mojar, solo el lodo nada más. Es de limpiarnos el lodo. Ahora me lijo, le voy a echar lodo en la cabeza, en ese pelo, en ese gonado. Oye, papo. Ustedes solo son amores, ¿no? Ay, ya no puedo poner nada. Indirectas de amor se tienen. Sí. Antes decía Chimirín, no. No, espérate, no, hombre, no me quería mojar ahí. No le estés tirando agua, hombre, vos. Está bueno. No, me tiré el lodo, pues. Yo no te estaba tirando nada. A peleen, pues. Solo tirando. No se peleen por el amor. Vaya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ana roba, Chimirín. Lo vas a prestar. Esperate, tienes cosas, pues. No molestes, vos. Ay, Dios mío. La verdad es que parecen los dos niños estar peleando, tirándose agua. Ahora con Joelito. ¿Y lavándome está? ¿Qué pasó, Rocío? No, ya se limpió ya. Sí, ya se limpió ya. ¿Y a dónde se va a cambiar? No, usted no trajo ropa para cambiarse a Rocío. Estaba buscando. Ah, pero. Mira. Sí, en lo que los vamos aquí, los vamos a cambiar allá. Uh-huh. Los vamos a ir a. Cabal. Vale, entonces al final de cuentas, por lo menos, si encontramos una que otra. O sea, al buscar, yo digo que sí encuentra. Al final sí encontramos. Sí encontramos, sí. Es peor que no hubieran encontrado nada. Ajá, no hubieran encontrado nada, pero sí se encuentra algo. Se encuentran cosas. Ajá. Y lo bueno es que lo venimos a distraer en la tarde. Sí. A pesar que otros solo a pelear vienen. Otros solo a pelear vienen. Para que comiendo después no aguanta. Oiga, Melissa, todavía la está chilateando. No, que de rato no me molestando cuando estaba haciendo... Yo le dije... mire, ¿qué es lo que le dije yo? No, se dio la broma con los niños. Ah, por eso yo solo me quedaba callada y no le decía nada. Callada solo porque le dije que iba a prestar un chuto que andaba. Sin necesidad de buscar ni encima también. Tírale un beso, pues, te creo. No. Como no regalo mis besos así de fácil. Ay, ay, ay. Tírale otro, Melissa, tírale otro. Ay, está traicionando. Ay, oh, chévere. Yo quería para que te tirara besos. Está feliz, mira. Felicidades, ayudo. Ay, qué rica. Yo quería que te tiraran besos, desgraciado. Bien nervioso, igual. Va que bien nervioso, este no, dicho. Gracias, no. Hay que ir con la Melisa. Y aquí esta muchacha, mira, aquí ven. No, es que a la Melisa que le gusta. ¿Y por qué será que es que todos los bichitos estos? Solo la Melisa, la Melisa. A ver, vos ella soy re fea, imagínate. Re fea, mira. Sí. ¿Quién? Y ahí va a buscarla ya. Ahí va el otro, abuelita. Bueno, entonces, ahorita que nos vayamos, le gusta la caña. Mira, no. Sí. ¿Qué? La caña, ¿te gusta la caña? Le gusta chupar la caña. Chimirín, deja. No, de... si es verdad, la caña no se chupa. Ah, sí, es cierto. ¿Te gusta chuparla? No. Va chido. ¿A usted sí, verdad? Sí, a mí sí. ¿Cuál que usted? Sí. A Melissa también. ¿Jolito? Entonces, ahorita que vamos, vamos a pelar. Vamos a chupar caña, menos Chimirín, porque es que no. ¿No le gustaba? ¿Que no, que no le gusta chupar, pues? ¿Ah? Para la caña, pues, vos. Pero si no le gusta chupar caña. Bien. Va, entonces, ¿por qué dijo que no? No, pero nada, sí. Va, entonces ahorita vamos a ir a chupar caña. Regresamos más adelantito, ya cuando salgamos y comencemos a alistarnos. Yes.
¿Va que sí? Sí. Así que, vámonos.